La Biblioteca del Museo de Bellas Artes de Valencia es una biblioteca especializada en arte, cuya función primordial es recoger todo el material bibliográfico referente a las colecciones artísticas del propio museo. Por eso mismo, la biblioteca es un apoyo documental a los distintos departamentos del mismo, desde el director hasta cualquier profesional del centro. En este caso, vamos a hablar sobre el retrato, la restauración del retrato de Francisco de Moncada de Van Dyck, y el departamento al cual más apoyo debemos darle es a restauración, lógicamente. Toda esta información bibliográfica que os hemos preparado recoge específicamente la obra de Van Dyck, el retrato ecuestre de Francisco de Moncada. ¿De acuerdo? Esta documentación se puede consultar en la biblioteca, es accesible y podéis venir sin ningún problema. Esta parte que os hemos preparado también son monografías y catálogos de exposiciones que sobre Van Dyck existen en la colección de la biblioteca, en la colección bibliográfica. Hemos de reseñar dos libros. Los dos son dos publicaciones en francés, son del siglo XIX, de 1877, y es una iconografía de Van Dyck, y un libro fundamental que está publicado también en francés y que es de 1882, en el que, aparte de hacer una biografía del artista y reseñar bastantes obras de él, aparece grabados de sus obras. Podemos hacer todo el perímetro del marco por detrás y ir desatornillando todas las piezas que tiene, y tenemos que ver si los ingletes de las esquinas de arriba pueden estar pegados o atornillados o clavados, y eso es muy importante para que no arrastren esa parte de arriba cuando quitemos esta. Vamos a tener suerte porque está atornillado desde atrás. Que yo tenía miedo de que la cabeza del tornillo estuviera, o el clavo estuviera, sí, por la parte de delante, pero está atornillado desde atrás, por lo cual vamos a poder, yo creo que se va a poder quitar. Se va a poder quitar desde aquí porque está cogiendo, sí, el marco por la parte trasera. Vale. Que a su vez está sobre la Y efectivamente está rentelado. Sí. Míralo, ¿lo has visto? Está rentelado. El marco está atornillado con unos tornillos antiguos, muchos un poco oxidados. Va a costar bastante de desarmarlo, digamos, porque además tiene pletinas de hierro, pletinas de madera. Bueno, pues los diferentes apaños que se le ha ido haciendo durante todos los años que ha estado aquí en el museo. Estábamos preocupados porque, como esta pieza del marco, seguramente porque antiguamente en la sala donde estuviera no llegaba, o sea, la altura era mayor del marco que la altura de la sala, entonces se había puesto sobre la pintura esta pieza del marco, la parte superior. Estábamos un poco asustados porque no sabíamos si el clavo entraba desde el marco hacia adentro, dónde estaba la cabeza del clavo. Hasta que lo pudiéramos ver, no sabíamos cómo íbamos a quitarlo. Bueno, estamos contentos porque hemos visto que está atornillado, dentro de lo malo que es atravesar un cuadro. Es lo más seguro para el lienzo, aunque habrá pues tantos agujeritos en la pintura como en el lienzo original, como clavos hay, como tornillos hay, pero como son tornillos se van a poder eliminar de una forma mucho más cómoda y más segura para el cuadro. Sí, habría que hacerle una radiografía porque hay un rumor que tienen una firma por detrás, en el lienzo original. Que en el lienzo original está firmado por detrás. Entonces la única forma de que vamos a poderlo ver va a ser una radiografía
para, y que nos vendrá también muy bien para ver la pintura, pero además también para saber si tenemos ahí la firma, aunque solo sea como para documentar el cuadro. Esto es la tela original, que está, ¿lo ves?, por encima de este que es el lienzo de refuerzo que se les pone a las telas, que es lo que se llama el rentelado o el forrado, cuando están débiles, cuando tienen peligro de romper o tienen algún tipo de agujero o de grieta grande, un 7, hay muchas posibilidades, ¿no? Pero incluso cuando estaban muy débiles se las forraba para darles más consistencia. Intentaremos mantener el mismo bastidor, pero si no habría que hacerle encargar un bastidor nuevo. Y también habría que hacerle un marco nuevo, porque como la pieza, esto es un marco que es un conjunto de piezas que se han ido como acoplando, pero no es un marco de calidad, ni es un marco de época, ni nada. Entonces habría que hacerle un marco en condiciones y sobre todo un marco suficientemente grueso y fuerte para que mantenga la pintura sin que se pueda lavearle el bastidor ni nada. ¿O la cuña? Pues es la cuña. Ah, la cuña se ha clavado en el marco. Clavada. Espera, voy a traer unas tenazas y el martillo. El polvo se tiene que eliminar porque en el polvo van microorganismos, bichitos, hongos, o sea, que la higiene es fundamental para que el cuadro se conserve en buen estado y eso luego no, porque si se deteriora el soporte, la pintura se pierde, o sea, es una máxima en restauración que el soporte hay que cuidarlo muchísimo precisamente porque es lo que sostiene la pintura.